De forma exitosa culminó el programa Convivencia Comunitaria en la población San Pablo de San Javier. Luego de más de un año de funcionamiento e intervenciones en el sector, esta iniciativa de la Subsecretaría de Seguridad Pública, dependiente del Ministerio del Interior, llegó a su fin mediante una atractiva ceremonia en la que los propios dirigentes sociales del sector y los vecinos agradecieron el enorme apoyo recibido durante la ejecución del proyecto. Contenta porque hemos logrado proyectos buenos, como ya lo nombré en unas breves palabras, la realización de la multicancha, la Plaza Domingo Pérez Moreno, la Plaza Padre Pío, son obras que antes no estaban consideradas y gracias a la convivencia comunitaria que envía el Ministerio del Interior, pudimos realizar todas estas grandes obras en adelanto de nuestra población. El programa Convivencia Comunitaria, cuyo objetivo es prevenir la violencia vecinal y comunitaria a través del fortalecimiento de vínculos prosociales, resolución pacífica de conflictos y gestión de justicia local, fue una importante iniciativa para el sector, ya que gran parte de los vecinos de San Pablo se comprometieron en torno a él para mejorar su calidad de vida. Hemos logrado un objetivo con creces. Hoy día la población de San Pablo debe sentirse favorecida tremendamente con toda esta cantidad de proyectos que hemos invertido acá, y orgulloso de haber invertido acá y feliz de haber invertido acá en la población de San Pablo, como también se lo merecen otras poblaciones de San Javier. No olvidemos que San Javier tiene más de 60, 70 poblaciones y cada una, ¿cierto?, nos solicita, nos pide de que también intervengamos como lo hemos hecho acá. Así que creo que este programa seguramente lo vamos a continuar en el tiempo y esperemos que otras poblaciones como la San Pablo también sean beneficiadas con él. Hay que recordar que Convivencia Comunitaria fue una iniciativa que vino a reemplazar al programa Barrio en Paz Residencial, mediante el cual se intervinieron los espacios públicos utilizados en la población San Pablo. Aquellos proyectos que dicen relación con seguridad pública, como este proyecto dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito, son de importancia especial para nosotros como gobierno y para nuestra presidenta. Al entender, obviamente, que la seguridad es un derecho que tenemos todos, a poder vivir tranquilos, a sentirnos tranquilos en nuestros hogares, en nuestras casas, en el desplazamiento de nuestros niños. Y entendemos también, y así se ha visto el concepto que hemos podido trabajar acá, el poder construir y trabajar conjuntamente con la comunidad. En la actividad de cierre del programa también se hicieron presentes los servicios públicos, tanto del gobierno como municipales, los que entregaron información a toda la comunidad de San Pablo que participó del evento.